¿Estamos? ¿Todos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Me dijo que me lo va a dar fuera de cámara. ¡Uy! Histórico este, ¿eh? ¡Bueno! Acá cobran todos, boludo. Para que se retracte, que no tengo ningún tres gatos. Son tres chicas de familia. Así que pedirle disculpas. Pedirle disculpas. Acá cobran todos, ¿eh? Disculpa la chica, dice cada risa. Le chupan huevo. El mago siguiente. Al mago siguiente no le copa igual que le peguen. Al otro no le importa, para este no le copa nada. El verdadero aliado, ¿no, Ricky? Ricky, escúchame, bueno, gracias. ¿Podemos hablar de que el chabón en ningún momento parece estar recaliente? O sea, una persona que golpea, me imagino que está recaliente para pegarle a alguien. No le importa nada. Vos mirá la cara, está como re tranca, no parece que está tan caliente. Tipo, miren, miren. Chabón le pega piña, pero no parece estar tan enojado, ¿viste? No, no tiene cara de que está re caliente. Ricky, escúchame, bueno, gracias, buena onda. ¿Cómo vas a hacer eso? Mirá. Pará, no me pegué, la cámara se terminó. Está más caliente el mago sin dientes que él. ¿Ya terminó? Ya estamos, dale, escúchame. Gracias por la buena onda. ¿Viste? Muchísimas gracias. No, al contrario. Esta es cámara oculta también, Simple que te di, es cámara oculta. Ahí está, pasó. Sigue. Está un poco enojado. Está un poco enojado. No parece. Sí, está súper. Ricky, ¿qué es lo que le carajo? ¿Son para en serio o no? Sí. En serio, los voy a reventar a todos. ¿Ves que no parece? Los voy a reventar a todos. Por falta de profesionalismo. Es un chiste, pero no. Es una cámara oculta. Que me digan, chiquita gato, no. Sí, sí, no se la voy a permitir. En chiste, chiste la pelota. Andan con la maraca, o de repente no, son chistes, es un chiste. Te apagan la luz, viste, como para decir, basta. No, para acá le tiraron una, mira, no. Escuche, atentamente. Chiste, es un chiste. ¡Ah, tómatela, enano de mierda! Le gritan. ¡Plum! No, son chistes, es un cheque. ¡Uy! Bueno, basta, dale. Hernán cae, ¿viste? Hernán, seguimos con vos, dale, mi amor. Dale. Pero es una cosa loco. Se calentó en serio, Sí, se enojó en serio, pará. No, todavía no se dio cuenta. Nadie se la devuelve, sí, mal. No parecía tan caliente, ¿viste? Vos sos un delincuente. Mauro Viera está en todas, ¿eh? Este no lo conozco. Proclo, sí, Mario Rodríguez y todo eso. Usted ha faltado respeto a jueces. No te pido porque estoy en la cámara. Pégame si quiere, no hay ningún problema. Si usted me quiere pegar, pégame. Devolvé la plata que la robaste. Hacen publicaciones. Hacen publicaciones. Devolvé la plata que robaste. Ya cuando lo tocas, sabes que está caliente. Eso es un ladrón. Ya se empiezan a parar. ¿Qué? Un ladrón. En la costa. Justificá los dos palos verdes. Mauro Vélez quiere que le pegue. Mirá, Mauro Vélez quiere que le pegue. En la costa. Justificá los dos palos verdes que tenés. No. Chicos. No. Chicos. Qué lindo sonido, Eso viniste a que te pegue. Yo te pego. Yo te voy a pegar acá, en la calle, en cualquier lado. Y dejate de amenazar a mi familia. Y mandame ese 505. De la puta esa que tenés. No, bueno. Es policía de arma, ladrón de mierda. Te estaba esperando. Claro. No lo había visto nunca. Está Kevo, sí, es igual a Kevo. Hay quien tiene que estar respondiendo. Por eso yo quise ser prudente. ¿Sabes quién le responde? Los buenos policías, la Secretaría de Seguridad. ¿Eh? Ahí respondo yo. Para, quiero ver de nuevo cómo entra el corto, ¿eh? No, usted no se meta, perdóneme. No. Es un ladrón. Usted no se meta, lo separan y él quiere que le pegue. Sí. Es un ladrón en la costa. Justificá los dos palos verdes que tenés. No. Chicos. Tomá. Evidentemente. Andá, ¿sabes qué pasó, viste? No sé, ni idea. Sino un montón de cosas más. Evidentemente, hay una diferencia. Y no estás el Ronnie Castro. Es verdad, boludo. Sí, igual al Ronnie Castro. Igual si le pegaba una de esas el Ronnie Castro, lo tenían que recomponer todavía. No sé a quién responde. Lo tenían que rearmar. Es muy clarito. Alguien tiene. ¡Es igual! Mi amigo, Jacobo Winograd y Miguel Rizzo, que es investigador, ¿está bien? ¿Sí? ¿Eh? Miguel ha investigado. Me traicionaste. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a estar acá, en serio. Él no es investigador. Él es un actor pornográfico que trabajó para Víctor Maitland.
que es una rata inmunda, que miente. No... Jacobo Wingrad es una escoria igual. Vamos a hablar claro. Eres un actor pornográfico, trabajó en X, lo puede en X contenido, a la gente que irá a verlo por internet. Hizo dos películas, la... 69. ¿De verdad mentira? Lo bizarro que es esto. Y la gente de 69. Las películas están. O sea, ¿Vos eres actor porno? ¿Pero qué tenés que estar hablando de este tema ahora? Porque vos sos una mentira, no sos investigador ni detective ni es nada. Vos sos una persona. Sé la gente de 69. Me das estar sentado al lado tuyo. Yo no, a mí me traicionó mi amigo. Yo no traicioné a nadie. Porque vos, yo no. No, pero el señor estuvo en distintos programas de televisión. ¿Cómo te voy a traicionar? ¿Por qué te voy a traicionar? Porque yo no me hubiera sentado con esa. ¿Por qué? Porque es una porquería de tipo. Yo le voy a explicar. Pará, él nunca explicó por qué es una porquería. Dijo que era actor porno. No quiero ya hablar más de este tema. Aparecieron dos... No habla, hijo de no puta, de tema. Ya no te callas la boca. Déjame hablar. Mirá, Miguel, habla. Déjame hablar. Es verdad mentira que tocaste el video. Habla, que da la producción VIP, que me hacen cargo a mí. Producción VIP. Escuchame lo que te digo. Mira, sos una persona totalmente envidiosa. Yo envidiosa, ¿sabes qué? Era amigo tuyo. Nunca, era te conocí hace 8 meses. Era amigo tuyo. Vos sos un hijo de puta, no sabés. Anda, la concha tu madre, hijo de puta. Pará. La puta madre que te parió. Pará, hijo de puta. Te voy a matar. ¿A quién vas a matar? La concha de tu madre. Hijo de puta. Pará un poquito, Hijo de puta. Regalaste de mi hija hace un rato, que por qué yo tengo mica. La puta que te parió. No tenés vergüenza, sos un proxeneta, ¿sabés qué? Es verdad. Es una mentira. Sos un proxeneta. Yo sabía que iba a pasar esto con hijo de puta. ¿No te da vergüenza por tu hija? Mira, Alberto, vendió. ¿Para qué? Vendiste mujeres toda tu vida. Es verdad, igual, se la retiró. ¿Sabes eso? Eso era un show televisivo. Y te metiste con mi hija. Siéntate. Pará un poquito, pará. Se metió con mi hija, Alberto. Bueno, por eso, siéntate ahí. Yo tengo a mi hija viviendo conmigo ahora. Siéntate ahí. Es verdad, dice Goncho, ¿qué sabe? Lo dice su libro. Jacobo Noda tiene un libro que cuenta lo que hacía. Y era eso, lo que hacía era eso, vender servicios, él vendía transportes que venían a tipo empresarios VIP, que venía con minas, y las minas estaban en un catálogo. Eso es prostitución. Y lo dice él, toda mi verdad, toda la verdad. Lo dice el libro de él, y eso es prostitución. Es lo que contó él. Y aparte era obvio, o sea, lo decía en todos lados. Sentate ahí. Lo mata igual, para mí la gente de 69 lo destruye. Le pido disculpas a la gente por esto. ¿Qué gente? A la gente que nos está viendo. ¿Sabes cuánta gente mintió? ¿Sabes cuánta gente perjudicó a este hombre? ¿Sabes que es todo mentira? Que no es detective. Sentate en la... Pero el video era Julián Pareo. Ahora no te voy a contestar nada. No, pero sentate acá a la mesa, por favor. Sí, porque la gente tiene que saber que estamos haciendo un programa de televisión. Me habló que era proxeneta, se metió con mi hija. Que cómo tengo una hija. Se picó, mujer. ¿Querés que no me caliente? Pero sabes que sos una basura. Pará un poquito. ¡Pará! ¡Le tira con de todo! Parece un juego de. ¿Viste que le tirás cosas al boss y lo rodeás? Pará un poquito. Estamos todos locos. Pará un poquito. Mandame un corte. Acá está la pregunta. Pará, quiero ver eso, ¿no? Perdón, quiero ver cómo vuela el frame que vuela la silla, es buenísimo. ¿Para qué siguieron igual ya después de eso? Me habló que era proxeneta, se metió con mi hija. Pará. ¿Cómo tengo una hija mujer? ¿Querés que no me caliente? Pero sabes que sos una basura. Pará. Le tiró agua, él le tiró agua. Él le tiró con una silla. Hoy me observo en este plano. Es el agente 69 tirando agua y le devuelven una silla. Pero sabes que sos una basura. Pará un poquito. Pará, loco. Y después le tira con una copa, como si fuera poco. Pará. No rompió la mesa, rompió. Me parece que rompió una copa, algo así. Mandame un corte. Sí, mandame un corte. Acá es donde vive en su oficina, en un colchón. Es lo más impresionante que tiene el mercado. Ahí está, ¿ves? Mira cómo le cansa. Bueno, tengo que hacer una pregunta que me la. Sos pobre, le dice. No, vas a ver lo que pasa. Escuchen. Para decirme. Pará.
Decímelo. ¿Dónde vos quieras? ¿Qué le pasa? No, pero pará. Se va es mi hijo que me dio un asado. ¿Qué te metes? Va a venir. Es mi hijo que me dio un asado. ¿Ah, sí? Los de afuera son de palo. Sentate, maricón. Bueno, pará. ¿Cómo? No, pará. No se pelea. ¡Toma! No. ¿Te aprovecha el toque, el ataque? El mago siguiente desaparece. A todo esto está la top 2, imagínense lo que es la top 1. Ah, la top 1 es la de Mauro Viales. Uff. Así me pegaste el mar del plata de atrás. ¿Cuándo te voy de atrás? No. El de blanco troca una banda. Ahí sigue trocando, creo. Levantate y andate. Y lo golpea. Así me pegaron los dos mal del plan. ¿Quién te pegó? Él y él. ¿Yo te pegué? Andate, ¿viste por qué yo no me quería cruzar con vos? ¿Viste por qué yo no me quería cruzar con vos? Hola, ¿viste por qué? Déjalo. Incidentes en nuestros estudios. Es automático, en el vivo lo ponen, es increíble. Vamos a sentarnos, por favor. Ya en el vivo te clavan el coso. Siéntense los que quieran, por favor. ¿Ya quieres ir al programa? Se cagaron a piña, están armando la escenografía y ella quiere seguir en el programa, ¿eh? Siéntense los que quieran. Quiere un bolazo, sí. Y obviamente. Defender el compra argentino. Está muy bien. Yo estoy defendiendo. Esto es lo que defiende el mundo. Obvio. La legitimidad lo estoy defendiendo. Que si nosotros tenemos una moneda más fuerte, una moneda que no sea tan fuerte, acá se van a volver a abrir la fábrica. Tiene un razonamiento primario. Si supiera cómo se llama. Me cuesta entenderlo porque usted tiene un razonamiento muy primario. Usted tiene un razonamiento muy primario, le dice el hijo de puta. Y sé que soy Alberto Samir. Usted no sabe si es Viales, si es José Pérez Rodríguez. Esto es impresionante, tipo. Alberto, pero bueno, pague todos vimos esta pelea, ya sé. No, pague los impuestos. Que pero es imposible no verla de nuevo, viejo. A ver si sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. Pero a ver si sabe cómo se llama un día. Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Le ofrece la mano. Cuando le ofrece la mano es el acuerdo de caballero. Ya está, Mauro. Ya se tiraron. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién no le voy a contestar la última. ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, no terminó. ¿Cómo se llama usted? Alberto, ¿qué no conozco de histeria? Sí, está preso por no pagar su impuesto ahora. Puro barullo, El Mauro Díaz le había recomendado bien, entonces. No me animo a contestar lo que usted quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. No descalifique. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No. Lo peor es que le dice eso. La y el gordo cuando le pega le grita judío hijo de puta, o sea, es como que te digan sos un nazi, anda a la concha de tu madre, judío de mierda. Usted no puede decir. O sea, no puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse lo que dice. Ya le está diciendo que es un antisemita y le grita que es un judío de mierda. Ah, judío hijo de puta. O sea, sos un racista, ¿cómo me vas a decir eso, negro de mierda? Es joda. Igual no es lo mismo, porque... O sea que no es lo mismo porque... Una cosa es ser antisemita y otra cosa es avalar una bomba. O sea, es mucho más violento. Le da a estos viejos. La música. Impacto a las 12. Otro gran juego televisivo de cámaras y del director, ¿eh? Y el camarógrafo está haciendo una magia, mira. Acá, este camarógrafo sigue enfocando allá. El musil, el sonidista. Un laburo. Hay un laburo de toda la gente ahí de fondo, boludo.